Lamentar lo sucedido con los jóvenes que salieron del municipio de Patía hacia el departamento del Nariño, que posteriormente lo que sabemos es que sus cuerpos y el vehículo en que se transportaron fueron encontrados en zona limítrofe del departamento. Lamentamos esta situación, estamos articulando información y acciones con el departamento de Nariño, específicamente con el secretario de gobierno de este departamento, para saber y tener más detalles de qué fue lo que pasó con los jóvenes, de conocer la información suministrada por las autoridades del departamento a este servidor y posteriormente tener información concreta, qué decirle a los caucanos y a los caucanas y a los familiares, qué fue lo que sucedió con este grupo de jóvenes que se desplazaban el fin de semana y que desaparecieron en ese trayecto. Nos informan que estos jóvenes habían salido desde el fin de semana, se dirigían hacia Roberto Payán, que en su trayecto desaparecieron, pero en estos momentos se encuentran identificando los cuerpos encontrados para determinar la identificación total de los jóvenes que fueron encontrados en esa fosa común, como ustedes ya lo conocen. Nos hemos comunicado con el señor secretario para desarrollar un consejo de seguridad interdepartamental que permita, más que conocer la información y detalles de lo que pasó en los dos casos, es poder articular acciones que permitan disminuir estos hechos de violencia que enlutan al departamento del Cauca, que enlutan al departamento de Nariño y obviamente a esas familias que pierden a sus seres queridos. Nos reportan dos extranjeros desaparecidos que al parecer fueron retenidos por un grupo ilegal que delinque en esa zona. En estos momentos las autoridades están haciendo la búsqueda permanente para lograr dar con el paradero de estos dos extranjeros que desaparecieron el fin de semana en el oriente caucano. Lo que conocemos por información de la administración municipal es que estaban realizando turismo en esa zona del municipio de Páez.